Kaixo Gernikak, ke hai Biñales, hainbat berrikuntza aize, leioa zabaldegun unean, arana beti da luzen. Sartuko dugu hanka, itxura hori dauka, gure helburua hauxe, blokeatuta ez geratzea, Kuba dagon bezelaxe, blokeatuta ez geratzea, Kuba dagon bezelaxe. La música que sabe que me encanta. Yo estoy loca porque alguien ya se atreva a hacer el coro ahí y yo poder bailar aquí porque es lo que más calienta la música cubana. ¡Vamos! ¡Dale! Caribe de 9 a 10, esencia de los seres que exhiben sus colores. Es de mi tierra, es mi Caribe. Son tus solitos palmeras, verdaderos atributos, y dicen que eres el fruto de muchas manos ajenas. De 9 a 10, trajiste muchos olores. Café y tabaco, agua ardiente y rumba. De 9 a 10, la gente sigue viniendo y sigue creciendo. Donde mejor se baila, en mi Caribe. Donde mejor se puede gozar, en mi Caribe. Donde puedes tú bailar al son, en mi Caribe. Lo vas a bailar, lo vas a gozar, disfrutas el ritmo, en mi Caribe. Está ganando Cuba porque Cuba no ha cedido en sus principios en este proceso de diálogo y de negociación. Es cierto, se han reanudado las relaciones diplomáticas entre dos países con sistemas distintos y antagónicos, pero como pueden existir relaciones diplomáticas entre países y sistemas distintos y antagónicos en cualquier otra latitud. Es decir, existen relaciones diplomáticas, por ejemplo, de Venezuela con Estados Unidos, ¿no? O de Cuba con el Estado español, o qué sé yo. De lucha, es decir, Cuba se ha convertido en una potencia a nivel internacional en materia de educación, de sanidad, una potencia deportiva, una potencia cultural y un eje muy importante a nivel regional. Lo vemos, por ejemplo, en el caso del papel que está jugando en el proceso de paz colombiano. Y creo que eso es importante destacarlo, teniendo en cuenta de todos los ataques que ha tenido por parte de Estados Unidos, ¿no? Y también por parte de todos aquellos que se unían a la política estadounidense, ¿no? Y por ende el aspecto del bloqueo que aún sigue vigente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una de las cosas más destacable, y por eso me parece tan importante el resaltar el papel de la dignidad y de la soberanía cubana en estas negociaciones, es justamente eso, ¿no? El haber conseguido todo lo que ha conseguido a nivel internacional teniendo todos esos impedimentos de por medio, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que se está viendo en las negociaciones, ¿no? Porque Estados Unidos no estaba acostumbrado a que a nivel internacional un país le planteara cuáles eran los puntos que por los que no iba a pasar, ¿no? Y creo que ahí es lo que más resalta de la política cubana en este papel de las negociaciones.
el hecho de que el imperio se haya visto obligado a sentarse con Cuba de igual a igual, creo que también pasa por, recordemos, varios plantones que le ha dado la comunidad latinoamericana a través del ALBA, de la CELAC, de la UNASUR, que son instituciones realmente importantes y fuertes que se han creado en Latinoamérica y que se han solidarizado con la situación cubana. Entonces también pasa por eso, porque el imperio de alguna manera, esto es algo que a veces nos cuesta entenderlo, y especialmente aquí en Europa, ¿no? ¿Por qué esa isla tan deleznada, tan arcaica para algunos, tan fuera de lugar en este siglo XXI, ¿por qué esa isla concita esa solidaridad en Latinoamérica? Y sabemos que no es solo en Latinoamérica, como lo estamos viendo aquí en Guernica, sabemos que es en todo el mundo. Recuperando un poco la memoria histórica, hay que tener en cuenta que Cuba, su primera guerra es la guerra del 68, en 1868, una guerra que duró 10 años, luego fue la guerra de independencia y ahora venimos con 60 años casi de revolución, por una parte. Y en estos tiempos, si una cosa Cuba ha ganado, ha sido moralmente, que lo único que ha exportado ha sido solidaridad, y lo que ha importado a Cuba ha sido diversidad. Yo personalmente estuve en Cuba más de casi de 18 años, y yo siempre digo que de Cuba nadie me puede hacer cuenta. Y tuve que enfrentar a muchísimas personas, sobre todo incluso lo más radical que tú ves, doctores, personas preparadas que te hablan de esa manera, es realmente repugnante y desagradable. De Cuba, como siempre digo, nadie me va a hacer cuento. A veces yo estaba aquí viendo a algunos tertulianos, recuerdo que uno decía que en Cuba los niños que se le ven las cosillas porque están muriendo de hambre. Yo tengo mis hijos ahí, llevo más de 5 años sin verlos, sin darles nada, y son más fuertes que yo, son más gordos y son más preparados que yo. Eso es una verdad que yo cuento personalmente. Corazón, corazón.